Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Ya estamos en la clase número 311 y hoy continuamos desarrollando el tema de los verbos especiales. Como siempre, la invitación es a que te suscribas ya mismo al canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube en el futuro y no te pierdas ninguno de ellos o de ellas. Si te gustan las clases, también compártelas. Dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Y también voy a dejar en la descripción del video, como siempre, el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo. Un material que te va a ser súper útil. Y sin más preámbulo, entonces ya vamos a comenzar con el video del día de hoy. Vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver los verbos especiales y hoy veremos los verbos if-il y uf-al en futuro. Esto es algo que ya habíamos venido viendo en los videos anteriores, pero hoy lo vamos a ver en futuro, lo habíamos visto en presente y en pasado. Hoy veremos el futuro, veremos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto también la frase del día. Comenzamos entonces sin más preámbulos con el tema del día de hoy, que como les venía diciendo, son los verbos if-il, o sea, del grupo de verbos if-il y del grupo de verbos uf-al, pero en futuro. Ya en anteriores videos, lo voy a recordar, ya lo habíamos visto, estos dos grupos de verbos que ya para nosotros son muy conocidos. Para quien no ha visto los videos, te recomiendo que primero los veas. Sin embargo, voy a explicar rápidamente que los verbos del grupo if-il y los verbos del grupo uf-al vienen siendo como vienen siendo como extremos. ¿A qué me refiero esto con extremos? El grupo de verbos if-il viene siendo un grupo de verbos activo. Un grupo de verbos activo es cuyos verbos ejecutan una acción que recae sobre un tercero, ¿sí? Quien ejecuta la acción, que es el sujeto, recae esa acción sobre un tercero. Ahora, el grupo de verbos uf-al viene siendo, digamos, lo que está como al otro lado de la escena, ¿ya? Viene siendo la otra cara de la moneda, por así decirlo, que viene siendo el grupo de verbos que va, digamos, que es similar al grupo de verbos if-il. Contiene las mismas letras, tiene los mismos verbos, pero ahora se conjuga de una forma que convierte los verbos en pasivos, ya no en activos, como en el grupo de verbos if-il, sino que se convierten en pasivos. ¿Y qué quiere decir esto de un grupo de verbos pasivos? Son aquellos verbos que es un tercero el que ejecuta la acción y que recae sobre el sujeto. O sea, es el contrario. En los grupos de verbos activos, es el sujeto el que ejecuta la acción y recae sobre un tercero. Aquí es al contrario. En los pasivos, es un tercero el que ejecuta la acción y recae sobre el sujeto. Muy bien, vamos a ver entonces este grupo de verbos if-il. Son aquellos verbos que son de la forma a-e-i. ¿Okay? Esto también lo había explicado en los anteriores videos, pero para el que no los haya visto, pues lo voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto de A, E, I? Que son fácilmente reconocibles por sus vocales. Por ejemplo, el verbo leasbir es de la forma E, A, I. Esas son sus vocales. Leasbir, E, A, I. Y lo mismo aparecen con las otras. Leasmin, leahin, leavin, lehavir. ¿Sí ven? Todos siempre son E-A-I. Y aquí podemos reconocer que efectivamente hacen parte de este grupo de verbos. Leasbir, leasmin, leahin, leavin, leavir. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo los conjugamos en futuro, tanto para el grupo de verbos if-il como para el grupo de verbos uf-al. Primero que todo, estos verbos que estamos viendo aquí son el infinitivo. ¿Ok? Son la forma básica, que en español viene siendo como los verbos ar, er, ir, ¿sí? Con terminaciones ar, er, ir.
en infinitivo, su forma básica. Y estos verbos son del grupo de verbos if-il, o sea, son activos. ¿Cómo serían los infinitivos para el grupo de verbos ufal, o sea, para el grupo de verbos pasivo? Pues no hay, no existe, y esto también lo venía explicando, no existen. Simplemente existen en presente, en futuro y en pasado, no más. Ya hemos visto el presente, el pasado, hoy vamos a ver el futuro. ¿Cómo sería el futuro para el verbo leasbir, por ejemplo? Para el verbo leasbir, para el grupo de verbos if-il, o sea, el activo, para el pronombre who, para el pronombre él, nos quedaría yasbir. Yasbir, pasa de leasbir a yasbir, ¿ok? Esto es importante. Otra vez, yasbir. Yasbir, ¿ok? Yasbir sería su forma en futuro para el verbo leasbir, para el pronombre él, para el pronombre who. Por lo tanto, yasbir significa él explicará. ¿Ok? Él explicará, y aquí está la razón por la cual es un verbo activo. De hecho, lo entendemos ya en la misma conjugación del propio verbo, explicará. O sea, él, que es el sujeto, en este caso, ejecuta la acción directamente y va a ser recaída o va a recaer sobre un tercero, ¿ok? Si nosotros continuáramos la frase, por ejemplo, él le explicará a ella, por ejemplo, esa ella viene siendo el tercero. Sobre ella recae la acción y por lo tanto es un verbo activo porque él es el que la ejecuta, es el propio sujeto el que ejecuta la acción. Por el otro lado tenemos el verbo, para el verbo ufal, para el grupo de verbos ufal, ¿cómo nos quedaría el verbo leasbir? Nos quedaría yusbar, yusbar, para el pronombre who, para el pronombre él. Who yusbar, o sea, él será explicado. Y ahora ya se invierten las cosas, ahora ya no es él el que ejecuta la acción, ya no es él explicará a otra persona, ya no él está ejecutando la acción, sino que sobre él recae la acción. Él será explicado, no importa quién es él, sea una persona, sea un objeto, sea una actividad. Él será explicado por un tercero, o sea, el tercero es el que ejecuta la acción y recae sobre el sujeto. Muy bien, continuamos con el siguiente verbo del día de hoy que es leazmin. Leazmin es el verbo invitar en su forma infinitiva y conjugado en futuro para el pronombre para el grupo de verbos if-il, y más específicamente para el pronombre ella, por ejemplo, nos quedaría tazmin. He tazmin. He tazmin, muy sencillo, he tazmin. Pasa de leazmin a tazmin. He tazmin. Que quiere decir ella invitará. Ella invitará. He tazmin. Muy bien, ella ejecuta la acción de invitar, por lo tanto es un verbo activo. ¿Y cómo nos quedaría este mismo verbo, pero en pasivo, para el verbo, para el grupo de verbos ufal? Nos quedaría he tuzman. He tuzman. ¿Ok? Pasa de tazmin a tuzman. ¿Sí? Pasa de ser a-i a ser u-a. Tuzman. He tuzman, que esto quiere decir ella será invitada. Ahora ya no es ella la que ejecuta la acción, sino que es un tercero el que la ejecuta y recae sobre el sujeto, que es ella. Ella será explicada. Siguiente verbo es el verbo leajin. El verbo leajin es el verbo preparar. Verbo preparar en su forma infinitiva que conjugado para el grupo de verbos if-il, para el pronombre ellos, por ejemplo, vamos a hacerlo para el pronombre ellos, nos quedaría iajinu. Hem iajinu, o sea, ellos prepararán. O también sirve para ellas. Ellos prepararán o ellos prepararán. Iajinu, ¿ok? Ellos prepararán o ellas prepararán. Hem yajinu o hen con n yajinu. ¿Ok? ¿Y cómo nos quedaría este mismo verbo, pero para el grupo de verbos ufal? O sea, ya es un verbo, para convertirlo en un verbo pasivo y ya no activo. Nos quedaría yujenu. Hem o hen yujenu. Que quiere decir ellos o ellas serán preparados o preparadas. ¿Ok? Ya pasa a ser un verbo pasivo porque ya no son ellos o ellas las que ejecutan la acción, sino que es un tercero el que la ejecuta y recae sobre ellos. Serán preparados o preparadas. Ya no son ellos prepararán o ellas prepararán, sino que ellos o ellas serán preparados o preparadas.
Siguiente verbo y es el mismo concepto, el verbo leavin. El verbo leavin es el verbo entender en su forma infinitiva que conjugado para el grupo de verbos if-il, o sea, el grupo de verbos activo, en este caso, para el pronombre ellas ahora, o ellos también, porque es lo mismo, es la misma conjugación, tanto ellos para, como para ellas en futuro, nos quedaría yavinu. Hem yavinu, o sea, ellas entenderán, o ellos entenderán. Hem con M es ellos, hen con N, ellas. Y de las dos formas se puede conjugar yavinu, yavinu. Hen yavinu o hem yavinu, o sea, ellos o ellas entenderán. O sea, son ellos los que ejecutan la acción. Y nuevamente, ¿cómo nos quedaría este mismo verbo, pero para el grupo de verbos ufal, o sea, un verbo pasivo? Nos quedaría yuvenu. Yuvenu, ellas serán entendidas o ellos serán entendidos. Yuvenu, ¿ok? Yavinu, yuvenu. Yavinu, yuvenu. Y el último verbo del día de hoy es leavir. El verbo leavir es el verbo transferir en su forma infinitiva, que conjugado para el grupo ifil, que es un grupo activo, para el pronombre él, por ejemplo, nos quedaría yavir. Hu yavir, o sea, él transferirá. Hu yavir. O sea, es él el que ejecuta la acción de transferir. Por lo tanto, es un verbo activo. ¿Y cómo nos quedaría este mismo verbo, pero para pasivo? Sería yuavar. Ojo con esto, yuavar. Pasa de yavir a yuavar. Y yuavar significa él será transferido o reubicado. Él será transferido. Por lo tanto, pasa a ser un verbo pasivo, ya que ya no es él el que ejecuta la acción, sino un tercero el que la ejecuta y que recae sobre él. Muy bien, ahora sí vamos a ver el ejemplo. El primer ejemplo del día de hoy dice lo siguiente: Hu yasbirta et shiurei abayit bechol shiur. Hamesimot tamid yusberu lifnei tom hashiur. ¿Qué quiere decir esto? Hu yasbir. Hu es el pronombre él y yasbir el verbo explicar conjugado en futuro, perdón, para el pronombre él, o sea, él explicará. Es un verbo activo, porque es él el que ejecuta la acción. Echiurei habait, o sea, la tarea. Él explica la tarea. Behol shiur, o sea, en cada. Behol es en cada. Y shiur es lección o clase, en cada clase o en cada lección. Hamesimot, o sea, las actividades o las tareas. Hamesimot. Tamid es la palabra siempre. Yusberu, y aquí ya pasa a ser un verbo pasivo. Yusberu es el verbo explicar, pero ya está para el grupo de verbos ufal, que es un grupo de verbos pasivo, y está conjugado para el pronombre ellos o ellas. Yusberu, en futuro, ¿no? Yusberu. Hamesimot tamid yusberu, o sea, las actividades siempre serán explicadas o se explicarán en futuro. Serán explicadas o se explicarán. Lifnei tom ashiu, o sea, antes del final de la lección o de la clase. Otra vez. Hu yasbir et shiur abayit bechol shiur hamesimot tamid yusberu lifnei tom ashiu. O sea, él explicará la tarea en cada lección o en cada clase. Las actividades siempre serán explicadas antes del final de cada lección o de la clase. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo otros ejemplos. Siguiente ejemplo. Hi tazmin et kol ashkenot bashkuna afilu gam haverta tuzman leagia. Ok, muy bien. Otra vez. Hi tazmin. La palabra hi es el pronombre ella. Tazmin es el verbo invitar. Sí, el verbo leazmin, el verbo invitar conjugado en futuro. Para el pronombre ella, hitasmin, o sea, ella invitará. ¿Ok? Hitasmin, ella invitará. Etkol ashkenot. Etkol es a todos o a todas. Ashkenot es la palabra vecinas. Todas las vecinas. Bashkuna, o sea, del barrio o en el barrio. Afilu es la palabra incluso. Gam es también, la palabra también. Javerta es javera shela. Javerta quiere decir Javera Shela, o sea, su amiga o la amiga de ella. Incluso su amiga. Tuzman
Es la palabra, Tuzman es la palabra invitada, será invitada, o sea, ya es un verbo pasivo, porque ya no es ella la que ejecuta la acción, sino que ejecuta la acción, un tercero ejecuta la acción sobre ella, o sea, ella será invitada, Tuzman. Lehagia es el verbo venir en su forma infinitiva. Otra vez, Hitasmin et kolashgenot bashkuna, afilu gam javerta, Tuzman lehagia. Otra vez. Hitasmin et kol ashkenot bashkuna afilu gam haverta tuzman leagia. Ella invitará a todas las vecinas del barrio, incluso su amiga será invitada a venir. Sigamos con el siguiente ejemplo. Hem takiru, perdón. Hem tajinu café kol boker. As shani et orer ha café shalik var yuhan. Otra vez. Hem es de la palabra ellos. El pronombre ellos, tajinu, perdón, no es tajinu, es iajinu. Aquí hay un error, no es tajinu, es iajinu. Ojo con esto, es iajinu. Aquí hay un error de conjugación, es con yud y no con tav, no con te. Es iajinu, hem iajinu, o sea, ellos prepararán, hem iajinu. Café kol boker, o sea, un café cada mañana, ellos prepararán café todas las mañanas o cada mañana. Az es la palabra entonces. Kshani es cuando yo. Etorrer es el verbo. Leitorrer es el verbo levantarse o despertarse, conjugado en futuro para el pronombre yo. Ani, o sea, yo me despertaré o cuando yo me despierte en futuro. Hakafé sheli, o sea, mi café. Kvar yuhan. Kvar es ya. Y la palabra yuhan es el verbo leajin, conjugado en futuro para el pronombre él, ¿sí? Pero para el grupo de verbos ufal, es decir, es un verbo pasivo. O sea, mi café ya estará preparado, ¿ok? Ya no es que el café preparará, sino que el café estará preparado. O sea, ya se vuelve pasivo, porque ya no es el café el que ejecuta la acción, sino que un tercero ejecuta la acción sobre el café. ¿Se entiende? Otra vez. Hem yajinu café kol boker. Az kshani etorer, ha café shelik var yuhan. O sea, ellos prepararán café todas las mañanas. Cuando yo me despierte, mi café ya estará preparado. Siguiente ejemplo. Ba'atid asafot yuvenu betzura kala yoter. Yu anashim sheyavinu yoter misafahat. Ba'atid es en el futuro. Asafot, los idiomas, yuvenu es se entenderán, es un verbo pasivo. Es el verbo entender conjugado en futuro para el pronombre ellos o ellas, en este caso ellas, pero en su par, para el grupo de verbos ufal, o sea, es pasivo. Los idiomas se entenderán o serán entendidos. Betsuwa kalayoter, o sea, más fácilmente. Iu anashim, o sea, habrá personas, iu anashim, sheyavinu, que entenderán, yavinu, ahora es el verbo entender, pero ya para el grupo de verbos if-il, o sea, ya es un verbo activo, ya son ellos los que ejecutan la acción. Ellos entenderán, las personas entenderán, yoter misafahat, o sea, más de un idioma. Otra vez, ba'atid asafot yuvenu betzura kala yoter, yu anashim sheyavinu yoter misafahat. En el futuro los idiomas se entenderán más fácil, habrá personas que entenderán más de un idioma. Y el último ejemplo es el siguiente. Ha project haze yuavar la misrat mehandesin aher. Biglal sheyaviru et amenael lemakom aher. Ha project haze, o sea, este proyecto. Yuavar, y aquí está el verbo transferir, pero está para el grupo de verbos ufal, o sea, es pasivo. Será transferido, ¿ok? Este proyecto será transferido, yuavar. Le misrat mehandesim aher, o sea, a otra empresa o a otra oficina de ingeniería. Biglal she, que es la palabra porque. Y aviru es el verbo transferir, conjugado en futuro para el pronombre ellos, porque ellos transferirán o reubicarán. Cualquiera de las dos está correcto. Y aviru, ellos transferirán o reubicarán. Etamen a él, o sea, al gerente. Lema comager, o sea, a otro lugar. Otra vez, a proyectas de Yuavar la misrat me han de sinager, Biglashe yaviru etamena el lema comager.
Continuamos con el diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra del día de hoy es bnia. Bnia es la palabra construcción. Y muchas construcciones, bniot. Bnia, bniot. Bnia, bniot. Siguiente palabra, patish. Patish es un martillo. Muchos martillos, patishim. Patish, patishim, patish, patishim. Siguiente palabra, la palabra leasbir, que es el verbo explicar en su forma infinitiva, que conjugado en todas sus formas en presente, queda de la siguiente manera, masbir para los pronombres masculinos singulares, masbirá, femeninos singulares, masbirim, masculinos plurales, y masbirot, femeninos plurales. Leasbir, masbir, masbirá, masbirim, masbirot. Siguiente palabra, es el nombre de la acción de este verbo, asbará, que es una explicación, o también es ver, cualquiera de las dos son correctas. Y muchas explicaciones, asbarot o esberim. Asbará, asbarot, esber, esberim. Siguiente palabra, la palabra leavir, el verbo leavir es el verbo transferir, en su forma infinitiva, que conjugado en todas sus formas en presente, queda de la siguiente manera, mavir, para los pronombres masculinos singulares, mavirá, femeninos singulares, mavirim, masculinos plurales, y mavirot, femeninos plurales. Leavir, ma'avir, ma'avirá, ma'avirim, ma'avirot. Y el nombre de la acción es avará. La palabra avará es una transferencia. Y muchas transferencias avarot. Avará, avarot, avará, avarot. Y finalizamos por el día de unos siguientes con la frase del día, que es la siguiente. Hasijá tu avar la ta'akolí. Hasijá tu avar la ta'akolí, que quiere decir la llamada será transferida, está en futuro, al buzón de voz. Otra vez, hasijá tu avar la ta'akolí. O sea, la llamada será transferida al buzón de voz. Y muy bien, amigos, me despido por el día y nos estaremos reencontrando en el día de mañana, Dios mediante, con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, los verbos especiales.